¿Qué hubo, gente linda? Tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén y a la hora que estén escuchando o viendo esta nueva edición del Duskast. Hoy es domingo 18 de agosto y, como ya es habitual, este podcast les llega a ustedes directamente desde Quito, Ecuador. Lo primero que quiero hacer en el podcast de hoy es darle la bienvenida oficialmente a los nuevos miembros del canal. Esta es una función que implementé hoy, básicamente, y que funciona de la misma manera que lo hace el Patreon del canal. Es una forma que tienen o que pueden tener ustedes de apoyarme directamente, pero en lugar de estar hosteada fuera del ambiente de YouTube, está directamente imbuida en todas las funcionalidades que ofrece el canal. Pueden checar todos los beneficios que les ofrece convertirse en miembro del canal, los cuales son idénticos a los que ofrezco como parte del programa de patrones. Es básicamente lo mismo, lo que tiene un nombre diferente. Y repito, uno está en un sitio fuera del ambiente de YouTube, mientras que los miembros están directamente vinculados al canal. Por lo tanto, sean todos bienvenidos. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. Y arranquemos con el show. Esta semana tenemos un programa cargadito también de cosas. Lamentablemente, rompemos la racha de semanas sin hablar de microtransacciones, porque uno de los temas es precisamente sobre esto. Pero empecemos por el principio. Como ya es costumbre, abriremos la tarde-noche, o la noche, o el día, o donde quiera que lo veas, con la pregunta de la semana. Luego estaremos comentando un poco acerca de Death Stranding, para más adelante tocar la última controversia que se ha dado en torno a Twitch y Ninja. Como cuarto tema en la noche, vamos a hablar de las ya mencionadas y muy vilipendiadas cajitas de sorpresas. Esta vez tiene que ver con EA, Apex Legends y el más reciente evento que se ha dado dentro de ese juego. Luego de ello, estaremos tocando una noticia muy importante que se dio durante la semana también, y es que el director creativo de Halo Infinite ha dejado 343 Industries. Luego tocaremos otra posible demanda, bueno, en este caso es una demanda colectiva que ha sido presentada en contra de Epic. Luego estaremos comentando acerca del nuevo Need for Speed que llegará en noviembre. Y para cerrar, les tengo algo especial y es que quiero hablarles un poco o hacerles un adelanto de cómo sería mi Warframe ideal. Muchos de ustedes mostraron interés cuando hablé de eso en el resumen del DevStream, así que he decidido darles un adelanto porque este es un video que, aunque quiero llevárselos lo más pronto posible, no es menos cierto que tomará su tiempo. Así que les quiero presentar un adelanto como parte del podcast para cerrar ya la emisión del día. Y arrancamos con la pregunta o la encuesta de patrones para esta edición del Duskas. Como ustedes saben, yo en Patreon normalmente hago una encuesta en la cual le pregunto a los patrones diferentes cosas. Le hago tres preguntas, ellos votan por una y esa la comento dentro del Duskast, mientras que la segunda pasa la siguiente semana en una suerte de torneo de eliminación. Esta encuesta también será extensiva a los miembros del canal y la manera en la que voy a compilar los resultados de estas dos fuentes es simplemente sumando, porque mis matemáticas son malas, pero no para tanto. Bien, las preguntas de esta semana fueron: ¿cuál es tu plataforma o consola de juegos favorita de todos los tiempos? ¿Qué opinas de la frase "los juegos de un solo jugador están muriendo"? ¿Y por qué tu voz suena diferente en el podcast cuando la comparas con la de tus videos normales? La ganadora fue: ¿cuál es tu plataforma o consola de juegos favorita de todos los tiempos? Mientras que, por segunda ocasión, las otras dos quedaron empatadas. ¿Qué opinas de la frase "los juegos de un solo jugador están muriendo"? ¿Y por qué tu voz suena diferente en el podcast? Por lo tanto, estas dos últimas pasan a la ronda de la siguiente semana y arranquemos con la respuesta a cuál es mi plataforma o consola de juegos favorita de todos los tiempos. A ver, si nos vamos a guiar por juegos, yo te diría que el Sony PlayStation 1 fue mi plataforma o consola de juegos favorita de todos los tiempos. Me gustó muchísimo también el Nintendo 64, el Super Nintendo fue mi primera consola y por supuesto que hay otro montón de juegos, incluido mi juego preferido de todos los tiempos, está en el Super Nintendo. Pero cuando analizamos el roster del PlayStation 1, hay muchísimos juegos que me marcaron: Final Fantasy VII, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy VIII, fuera de Final Fantasy, Metal Gear, Xenogears, Resident Evil,
hay muchísimos, muchísimos juegos que dentro del PlayStation 1 me marcaron. Esa fue una consola que pienso que también llegó en un momento clave de mi vida, porque cuando salió el PlayStation 1 yo era un adolescente o estaba entrando más bien en la adolescencia. No es que fuera un adolescente todavía, pero yo estaba entrando en la adolescencia y para allá para los años 97, 98, 99, que era la época donde yo más jugué PlayStation 1, definitivamente fue una consola cuyos juegos me llamaban muchísimo la atención por encima de la otra consola importante como es el Nintendo 64. Aunque no voy a mentir, el Nintendo 64 también tuvo un montón de juegos que me marcaron. Ocarina of Time es uno de ellos, Majora's Mask, GoldenEye, Perfect Dark, Conker's Bad Fur Day. Hay muchos, muchos juegos dentro del Nintendo 64 que también me marcaron, pero lo mío son las historias. A mí lo que más me gusta son los juegos que se enfoquen sobre las historias. Y para ese adolescente prepuber, puber, qué sé yo como le quieran llamar, las historias que contaba el PlayStation 1 con sus exclusivas o con sus juegos me llamaban mucho más la atención que las de otras consolas. Y evidentemente, a medida que ha pasado el tiempo, ese interés por plataformas o consolas de juego se ha ido diluyendo. Aunque si tuviera que escoger la de la actualidad, obviamente sería PC, porque es donde llevo jugando desde hace más de 10 años. Pero si tengo que decir una plataforma o consola que me marcó en un momento determinado y definió mis gustos por los videojuegos hasta el día de hoy, fue el PlayStation 1. Así que ahí tienen la respuesta a la pregunta de la semana. Muchísimas gracias a todos los patrones por haber participado, y a los miembros, esperen, porque la semana que viene ya arrancamos con las encuestas tanto en Patreon como en la sección de comunidad del canal, con una publicación para miembros en las cuales vamos a estar analizando o viendo estas encuestas. Así que les invito a todos a participar. Muchísimas gracias a los que ya participaron, reitero, y pasamos al segundo tema de la noche. Como todos ustedes saben, Death Stranding es el nuevo juego de Hideo Kojima. Y si no conocen quién es Hideo Kojima, Hideo Kojima es el creador de Metal Gear y Son of the Enders. Durante muchos años, Kojima trabajó para Konami, hasta que Konami no sé qué se fumó y lo despidió. Entonces, Kojima creó una compañía propia de desarrollo llamada Kojima Productions, y el primer juego que anunciaron para esta nueva compañía es Death Stranding. Lo curioso de Death Stranding, bueno, lo curioso no, lo bueno de Death Stranding, al menos en mi criterio, es que no sabemos qué cosa es. Yo creo que Kojima ha sacado 2 trailers del juego y un montón de capturas de pantalla, y la gente no tiene ni la menor idea de qué va Death Stranding. Como todos ustedes saben, Kojima es ese tipo de creador de videojuegos que como que tiene la mente en un lugar particularmente especial, y sus historias tienden a tomar direcciones inesperadas. Si han seguido la saga de Metal Gear, saben a lo que me refiero. Si han jugado juegos como Metal Gear Rising, saben a lo que me refiero también. Y Death Stranding es un misterio. Pero algo que muchos pensábamos no iba a ser un misterio era el hecho de que Death Stranding era una exclusiva para el PlayStation 4. Incluso en las primeras promociones del juego se anunció precisamente como una exclusiva para PlayStation 4. Pero más recientemente ha habido un pequeño cambio que ha lanzado a los seguidores de los juegos de Kojima en una espiral de conspiraciones y teorías, porque en el arte oficial que está en la caja del juego de Death Stranding, lo que le llaman box art en inglés, se ha eliminado el Only on PlayStation. Como ustedes saben, las exclusivas de Sony tienen ese epítome, ¿no? Tienen ese calificativo. Todos los juegos, desde Uncharted hasta Bloodborne, tienen esa etiquetita en la caja del juego que dice Only on PlayStation. Lo cual quiere decir que solamente vas a encontrar ese juego en una consola de Sony. Pero para el caso de Death Stranding, aunque esto existía en la primera iteración de este tipo de arte, de este tipo de diseños para cajas o diseños promocionales, de imágenes promocionales del juego, actualmente como que ha sido removido. Y eso evidentemente ha llevado a muchos a pensar o a especular sobre la posibilidad de que si Death Stranding no sería una exclusiva para PlayStation 4. Algo de lo cual yo estoy casi convencido es que Death Stranding no saldrá para una consola de Microsoft. De eso no me cabe la menor duda. Y otra cosa de la que no me cabe la menor duda es que Death Stranding no deba correr en un Nintendo Switch. No sé. Pero lanzo la pregunta porque... O me hago la pregunta. Porque
Kojima ha mostrado mucho interés siempre en diversificar el alcance de sus juegos. Y la PC ha sido uno de los mercados meta de Kojima. Fue uno de sus deseos más grandes el lanzar Metal Gear Solid 5 para PC. Al final se cumplió. Y entonces nos lleva a preguntar si Death Stranding será uno de esos juegos que será una exclusiva temporal o saldrá al principio solo en PlayStation 4, pero luego de qué sé yo, 6 meses, un año, pudiera salir para PC. Eso no lo sabemos. Pero ciertamente el hecho de que el arte de la caja de Death Stranding para PlayStation 4 ya no tenga eso de Only for PlayStation o Only in PlayStation es realmente un síntoma bien interesante. Aunque muchos también han señalado que el motor gráfico sobre el cual se ha diseñado Death Stranding es el Decima Engine o el motor Decima, que es uno desarrollado por Guerrilla Games. ¿Es Guerrilla? Sí, creo que es Guerrilla o Gorilla Games. Creo que es Guerrilla Games, que es una subsidiaria o un estudio desarrollador que básicamente desarrolla juegos en exclusiva para Sony. Por ejemplo, Horizon Zero Dawn es uno de los juegos que fue hecho con el motor Decima por Guerrilla Games. Y evidentemente, como que no creo que Sony le vaya a prestar una tecnología, vamos a decir, de tamaño calibre a Kojima o a Kojima Productions, para luego no lanzar Death Stranding de manera exclusiva en sus consolas. Además que sabemos que Sony se ha involucrado de manera muy fuerte en el desarrollo de Death Stranding. Imagino que parte del financiamiento del proyecto haya salido de las arcas de Sony, por lo que resulta un poco raro el mirarlo no como una exclusiva de PlayStation. Así que tenemos, perdón, estas dos narrativas conflictivas o conflictuales. Puede ser que Death Stranding sea una exclusiva temporal para Sony o puede que sea una exclusiva definitiva. Y esto último que ha sucedido con el arte, con las cajas, el box art del juego, es realmente algo bien interesante. Puede que sea un error, puede que sea algo completamente casual, pero ciertamente bien interesante. Y lo mejor del caso es que Sony todavía no ha emitido ningún comentario al respecto, lo cual como que genera más rumores. Ciertamente bien interesante. Yo, si Death Stranding saliera para PC, estaría contentísimo porque no tengo una PlayStation. Al contrario de Square Enix, que no quiere sacar Final Fantasy VII. Vamos a dejar ese pequeño diablo en su cajita. Parece ser que Death Stranding no será una exclusiva, vamos a decir, indefinida de Sony. A ver si siguen el ejemplo, ¿no? Square Enix y From Software con Bloodborne. ¿Cuán feliz estuviera yo si Bloodborne saliera para PC, eh? ¿Cuán felices estuviéramos muchos si Bloodborne saliera para PC? Pero, eso no creo que suceda. Lo que sí puede suceder es que Death Stranding vea algo más que no sea la parte de atrás o de adentro de una PlayStation 4. Ojalá y así sea. Esperemos a ver qué tal. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si les gustó el video o lo encontraron interesante, por favor, consideren darle me gusta. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro. Síganme en Twitter para que estén al tanto de lo que sucede. Y si lo desean, también pueden apoyarme en Patreon. Ello les dará acceso a la versión íntegra del Dustcast, entre otras cosas. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima. Se cuidan todos. Chao, chao.